Dr. Karam 8K. Porque la vida es juego. Started my day watching supermarkets sweep. Days, then weeks, blurred into one long, sorry afternoon chat show. The next thing I know, some government goons show up at my house. Seems they've caught a whiff of old Mr. Sunshine himself. Rare. He's back in the media dimension. They think I'm crazy enough to go... Hola a todos! Soy el y aquí, en esta nueva sección del canal de Dr. Karam 8K, llamada Backstage, voy a hablarles de sagas clásicas, personajes emblemáticos, algunos que han caído en el olvido, pero que son muy, muy interesantes. ¡Bienvenidos! Bueno, vamos a comenzar entonces hablando de una simpática, colorida y muy entretenida lagartija. Así es, extraño pero cierto. Más o menos en el año 94, mediados de esa década maravillosa de los 90, surgió un personaje bien curioso, bien extraño, llamado Ness. Este personaje, que ya se los voy a mostrar, aquí va. Este personaje tenía una cierta combinación entre James Bond y parodiaba a las series y películas de la época. Es así como lo veíamos parodiar a películas como Viernes 13, como las de Kung Fu, Star Wars, en fin. Tenía una serie de aventuras, todas de muy buen ver, a decir verdad. Sus primeras incursiones fueron en una consola llamada Trivio, que lamentablemente no funcionó, pero que ya mostraba las características de la por aquel entonces nueva generación. Me estoy trabando. La nueva generación encabezada por PlayStation. Y de hecho, este juego llegó a la consola de Sony y realmente fue ahí donde ganó gran popularidad. Se trataba de un título de corte bidimensional con unos escenarios muy bien elaborados, muy bien montados, llenos de diseños que difícilmente una consola como Super Nintendo podría lograr y que ya mostraba las bondades de los 32 bits. El juego funcionó. Era bastante largo, de pronto se podía perder en los escenarios, antes enfoque a ratos muy metroidvania, pero tenía buen humor y contaba con algo que en aquel entonces sorprendía, una animación de inicio soberbia, que la siguieron manteniendo sus posteriores secuelas. Eso sí, debo decir que tuvo incursión en varias plataformas de la época, siendo PlayStation la consola que mejor lo acogió, llegó a estar hasta Nintendo 64, pero para los gamers de la época, Guess era considerado como la mascota de PlayStation, o uno de los candidatos a ser la mascota.
tuvimos una segunda entrega en PlayStation, Nintendo 64, que ya se caracterizaba por ser en 3D y en profundidad, muy al estilo de Mario y muy al estilo de los juegos de plataformas que funcionaron muy bien en esta generación y en la generación de 128 bits. Ya en ese momento, quizás el concepto que no funcionaba tan bien era el de manejo de cámara, pero lo compensaba con un sentido del humor extraordinario y con unas fases muy divertidas, muy variadas, incluso difíciles, incluso con retos, como que si logramos tener todos los coleccionables, podíamos llegar a escenarios nuevos. Hubo una tercera entrega para 1999, final de milenio, que lastimosamente también marcó el final de GES. Lástima, porque el juego tenía lo suyo, tenía un motor gráfico más evolucionado y se permitió hacer un cameo con una actriz muy reconocida en su momento. Akata. Esta actriz se llamaba Marlys Andrada. Quizás algunos la reconozcan por su papel en Guardianes de la Bahía. Pues bien, en GES hizo un soberbio cameo y junto con nuestra entrañable lagartija empezaba a recorrer los diferentes universos inspirados en series de televisión. El juego tuvo tal vez el balance más adverso. No fue un fracaso, ni mucho menos, pero se vieron unas anécdotas que quizás muchos ya no olvidaron. Resulta que para darle más credibilidad y hacer sorna, burla, los desarrolladores se inspiraron en películas en el contexto del Kung Fu y las películas chinas clásicas, algo quizás políticamente incorrecto, y hacían un lag adrede, de modo tal que cuando Guess movía sus labios, no había voz, y aparecía algunos segundos después, como se daba en los doblajes de estas clásicas películas. Pues bien, la broma no fue entendida y muchos pensaron que se trataba de un error del juego. Quizás son de los primeros antecedentes de lo que hoy son los tan conocidos Doc. La historia lo dirá. Pues bien, esta fue la última entrega de GES. Aún lo extrañamos. Aún queremos verlo. Bueno, soy el Dr. Tac. No olviden visitarme en mi canal de TikTok, donde también uso la frase del Dr. Karam 8K. No lo olviden, porque la vida es juego. ¡Hasta la próxima, gente! Dr. Karam 8K. Porque la vida es juego.